Bendiciones para todos, le damos gracias a Dios por la oportunidad una vez más de estar con cada uno de ustedes, pues en este altar jefán, un grupo familiar para compartir la palabra de Dios, porque sabemos que hay dirección, hay una palabra de Dios para tu vida y para tu familia. Amén, amén, yo lo creo. Así que vamos a entregar este tiempo en manos de Dios declarando que su Espíritu Santo, el que nos guía e instruye en este tiempo. Amado Padre Celestial, entregamos ante ti este tiempo declarando Señor que es tu Espíritu Santo quien nos instruye y guía para que tu palabra Señor sea sembrada en esta buena tierra que es mi vida, que es mi hogar, que es mi familia y de fruto al ciento por uno. Hágase tu voluntad en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Así que bueno, hago la invitación para que allí en tu casa llames a tu esposa, llame a tu esposa, a tus hijos y a todos los que viven en tu casa, de manera que, junto como un núcleo familiar, como un grupo familiar que somos, podamos estar pues, en sintonía, en un mismo espíritu, para recibir lo que Dios tiene para hablarnos el día de hoy a cada uno de ustedes. Y el día de hoy estamos ya cerrando esta serie que he titulado Principios de Vida, Principios de Vida Morales. Y cuando hablamos de estos principios que Dios nos ha entregado para vivir en la en lo moral nos referimos a nuestro prójimo, nuestra convivencia con nuestro prójimo, y así que a lo largo de todas estas semanas hemos venido trabajando, hablando sobre sujetarnos a nuestras autoridades, estamos hablando de la integridad, estamos hablando acerca pues, de distintos temas importantísimos, verdad, sobre cómo convivir en nuestra sociedad. ¿Cuántos queremos una mejor sociedad? una mejor calidad de vida. Bueno, yo creo que si nosotros ponemos en marcha el plan de Dios, lo que Dios tiene con cada uno de nosotros, estoy seguro que vamos a ver cambios importantes en nuestra vida. Así que bueno, para entrar directamente a lo que vamos a hablar en esta noche, eh, hoy vamos a estar hablando sobre el amor al prójimo. Y aunque suena tal vez muy sencillo, ah, el amor al prójimo, amar a, a nuestros amigos, a nuestros semejantes. Bueno, pero vamos a ver exactamente, vamos a estudiar un poco más a detalle lo que se refiere y cómo aplicar aplicarlo en este tiempo, ¿verdad? Cómo aplicarlo en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra familia, porque yo creo que es importante. Todos queremos un cambio, todos queremos cosas grandes que Dios va a hacer y creemos. Esta semana son semanas de bendiciones, pero semanas también donde debemos entender lo que Dios nos enseña. Eh, la palabra de Dios vamos a ver primeramente en primera Juan capítulo 4, versículo 8. Dice así, el que no ama no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Y entonces cuando hablamos de el amor y el amor a nuestro prójimo, quiero que me escuchen muy bien esto: es mostrar el amor y la misericordia a aquellas personas que están a nuestro alrededor. Pero la diferencia está acá. Que esto no, está eh, condicionado, vamos a decir de esa manera, no, está condicionado al trato de lo que ellos han hecho hacia ti. Ja, aquí está la diferencia, porque muchas veces es muy fácil, como lo dijo Jesús, es muy fácil tratar bien al que te trata bien. Pero cuando hablamos de amor, y por eso leo el versículo, el que no, ama no, ha conocido a Dios, porque Dios es amor, no, es que Dios tiene amor sino Dios es amor. Entonces, es un mandato de Dios, amar a nuestros semejantes, pero no condicionado al trato que ellos tengan para nosotros. Sí, de hecho, el título de este, de este mensaje es el amor al prójimo, pero el amor del que habla la palabra de Dios, es el amor de Dios, uh -huh. es Dios que es el amor. ¿Estás entendiendo eso? Es el amor de Dios y es Dios quien es el amor. Es un amor incondicional, es un amor que va más allá de las imperfecciones de tu prójimo, es un amor que se, se, se fortalece en medio de las situaciones difíciles. Ese amor al prójimo, el amor que nos reflejó Jesús. Así es. Entonces cuando nos damos cuenta es un tema que tal vez se puede ver como muy sencillo, bueno, el amar al prójimo, pero es un tema tan importante para la vida cotidiana y la sociedad que vivimos hoy. Nos damos cuenta de que, vamos a verlo de esta manera, ¿por qué usted cree que hay tantas injusticias? ¿Verdad? Tantos conflictos en el mundo, peleas, asesinatos, homicidios, eh, golpes, eh, discusiones. Cuando nos damos cuenta, esta es la, la, la sociedad que tenemos afuera, ¿verdad? Que sí. Es lo que vemos a diario en las noticias, es lo que vemos a diario en nuestro vivir. Entonces nos damos cuenta que hay algo que está faltando acá. Hay algo que, está, que no, no, está, no está encajando de acuerdo al diseño original de Dios. Entonces cuando nos vemos esto, hay preguntas que nos podemos hacer en medio de una sociedad tan difícil, tan conflictiva como la de hoy en día. Entonces, podemos preguntarnos esto, ¿cómo llegamos a ser una civilización tan cruel como la que estamos viendo? ¿Hay alguna salida para esta situación moral y espiritual? qué nos enseñó Dios al respecto y dónde radica el problema. Y es que cuando vemos esto, una de las cosas que Cristo nos enseñó, en el libro de Mateo también nos habló de que en lo final de los tiempos el amor de muchos que va a pasar se enfriará. se enfriará. Entonces nos damos cuenta que vamos a ver una degeneración social, ¿verdad? En todos los aspectos sociales, ¿por causa de qué? por causa de que el amor se ha enfriado, el amor al prójimo. Entonces, en consecuencia podemos hablar de injusticia, de asesinatos, de fornicaciones, de adulterio, de tantas cosas. Y todo viene a consecuencia de qué? La falta de amor. Sí, y es que realmente algo que pasa, la palabra dice que con el tiempo el amor de muchos se enfriaría. Y es que si te das cuenta, la ciencia ha avanzado. Y a medida que la ciencia ha avanzado, la forma de comunicación es una forma de comunicación que alimenta el ego. Uh -huh que alimenta el ego de cada persona, cada persona cree que tiene su propia razón, cada persona dice, este es mi mundo y nadie me lo toca. Entonces, en medio de todo esto hay un amor que se ha enfriado, ya, ya no vemos a las otras personas como Dios las ve, sino que comenzamos a ver a las otras personas de acuerdo a mi ego, de acuerdo a lo que yo creo que debe ser es como que pensáramos que el mundo gira alrededor nuestro y el hecho de pensar eso, que todo yo, o sea, si las cosas pasan por mí o las cosas tienen que girar en torno mío, eso es egoísmo y ahí justamente estamos privando al que a nuestro prójimo del amor de Dios a través de nosotros. Entonces, es importante, por eso yo en toda esta semana he compartido un pensamiento con ustedes y es que si nosotros cumpliéramos todos los mandamientos y normas que Dios nos ha establecido, viviéramos en un mundo lleno de paz y de armonía, si lo hiciéramos así. Pero ¿por qué el mundo está así? Porque el mundo se apartó del amor de Dios. Porque el mundo se apartó de Dios. Y si Dios es amor y el mundo está apartado de Dios, bueno, ¿qué podemos esperar entonces? Entonces, es importante que entendamos esto. Segundo Timoteo, capítulo 1, versículo 7, mira lo que dice: Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de qué? De poder de amor y dominio propio. Entonces, lo que Dios ha entregado en tu vida a través del Espíritu Santo, una de las áreas más importantes, porque Dios es amor, no es una de las áreas más importantes, el amor. Entonces, nosotros, si somos hijos de Dios, de nosotros tiene que manifestarse el amor, la comprensión. Si esto no está en nosotros, si hay un egoísmo y no cambio mi manera o no doy a torcer mi, mi brazo, sino todo creo que tengo siempre la razón. Entonces, estamos hablando de un egoísmo y ahí estamos manifestando manifestando que la ausencia de amor justamente. Entonces vamos a hablar de esto del amor. Para entender el amor al primo hablemos un poco del amor específico, algo breve pero muy importante. Cuando hablamos del amor, muchas personas asocian esto a la ilusión, por decir un ejemplo, a la ilusión de enamorarse, a la ilusión de tal vez algunos sentimientos pues de amor para una persona, de un hombre a una mujer, de una mujer a un hombre a una amistad, pero ahí se queda en una ilusión. Okay, pero cuando nos damos cuenta, indagamos bien lo que es el amor, el amor va más allá de una ilusión, el amor es una decisión es una decisión que conlleva varios elementos importantes que se deben de tener en cuenta entonces cuando se trata del amor y empezamos a trabajar el amor y entra las personas en una relación de amistad o una relación de noviazgo o algún tipo de relación inclusive en tu trabajo con tu compañero llegará el momento de que deja de ser una ilusión y entonces empiezas a darte cuenta que hay unos elementos que empiezan a notarse por ejemplo como la, la, vamos a decir, la misericordia la paciencia la humildad la justicia los buenos deseos Vamos a ver qué nos dice Primera de Corintios capítulo 13. Nos dice así, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, ni se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, no se goza de la no. eh, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. Es decir, volvemos a lo que dijimos, es una decisión, decido amar. Wow. Realmente si el amor fuese un sentimiento, no podría llevar consigo todo lo que dice 1 Corintios 13. Claro. Esto tú tienes que decidir, porque nadie por sentimiento va a querer sufrir, nadie por sentimiento va a querer esperar. Y va, va a permitir que algo no se acabe, porque dice, el amor nunca deja de ser. Ese es el amor de Dios, el amor que es Dios, un amor que no deja de ser, un amor que es incondicional, un amor que no es ese amor del hombre que hoy te amo y eres mi mejor amigo porque hiciste algo por mí, pero en el momento que no tolero una actitud tuya, ya no mm -hmm. te amo. Ese no es el amor del que habla Dios, ese amor sentimental, ese amor que se acaba, ese amor que muchas parejas dicen, bueno, ya a mí se me acabó el amor, ya no siento nada por ti, se acabó el amor. Eso no es, eso no es amor, ese es el amor del que habla el mundo, pero Una es ilusión. un engaño, se esfuma. Pero la verdad es que el amor todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser, el amor no verdadero no busca lo suyo, no es un amor egoísta. Si tú tienes tu esposo o tu esposa, no es que te van a hacer el sentimiento de pasar estas características, no, es que tú tienes que tomar la decisión. Así que el amor, más que un sentimiento, es una decisión. Por eso es importante, yo quiero que tengamos esto en cuenta para lo que vamos a hablar hacia el amor al prójimo. Porque cuando entendemos lo que es el verdadero amor, esto nos abre una gama de información muy importante que debemos tener en cuenta para manifestar el amor de Dios. El mundo, este no es el amor del mundo, el amor del mundo es que si me tratas bien. Yo te trato bien. Mientras esté en la comodidad... Todo te voy a amar, voy a quererte, voy a hablarte bonito, pero en el momento que me quitas la comodidad, en el momento que hay un conflicto, en el momento que me trataste mal, en ese momento se fue el amor. Te digo, eso no era amor. El amor va mucho más allá. Y el mejor ejemplo nos lo dio nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Padre Celestial, al entregar a Jesucristo, él dio a su hijo, sacrificó, salió de su comodidad. Cristo mismo salió de su comodidad, de su reino, con ángeles, con, con todo su gobierno allá en el cielo, para venir a sufrir para venir a hacer todo esto. ¿Por qué? Por amor. Todo lo soportó, no se irritó, no, no fue jactancioso Con humildad vino a la tierra para mostrarnos su amor. No sé qué es lo que desea nuestro Padre celestial, que nosotros sigamos su ejemplo, que nosotros podamos manifestar ese amor que un día él manifestó hacia nosotros, donde él nos perdonó, donde tú seguramente has fallado, hemos fallado, hemos pecado, pero su amor nos ha alcanzado y a pesar de que hemos obrado muchas veces a nuestro Dios mal por bien, su misericordia y su amor nos ha alcanzado y hoy podemos estar acá compartiendo de la palabra de Dios. Usted está ahí en su casa compartiendo de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el amor de Dios nunca deja de ser. sé eso es algo importante. Y la buena convivencia en la sociedad tiene que ver mucho con esto. Cuando entendemos el amor de Dios, entendemos el verdadero amor de Dios. Y eso es lo que Dios desea. Dios desea que mostremos ese amor al prójimo. Ahora, ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo mantener, y eso es lo que queremos compartir contigo ahora, cómo podemos mantener una buena relación con nuestro prójimo y manifestar ese amor? Recuerda esto, amar no solamente decirle te amo. Amar no solamente mandarle el chocolate el día de los enamorados, no. Amar va mucho más allá. El amar en el día el, lo cotidiano, el día a día. ¿Cómo tú manifiestas tu amor a tus hijos? ¿Cómo tú manifiestas el amor a tu vecino, a, 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 a tus empleados, a aquella persona inclusive que está esperando mal tuyo? ¿Cómo tú le manifiestas el amor a esas personas? Bueno, vamos a la palabra de Dios. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Porque queremos una generación sana, una sociedad sana. Bueno, vayamos a la palabra de Dios. Amar a nuestro prójimo. Mateo capítulo 5. Quiero leer esta parte de la Biblia y quiero que presten mucha atención. Jesucristo nos dijo esto. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los malos y sobre los buenos, que hace llover sobre los justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿Qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así mismo los publicanos? ¿Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, qué hacéis de más? ¿No hace así también los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Wow, mira esto, mira cómo cierra Jesucristo. Asimila la perfección. ¿Verdad? De Dios y en nosotros que aprendamos a amar y devolver bien incluso por mal. Eso Dios lo asemeja a la perfección de Dios, lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Así es. Y es que el orden de Dios, el orden de Dios en la tierra, un orden donde Él coloca un padre, una madre, un gobierno, siempre hay alguien arriba, eh, nos enseña a desarrollar el amor. Porque en medio de todo este liderazgo, en medio de todas las personas que están por encima nuestro, de nuestros padres... Dios nos enseña lo que es el amor y qué bonito un hogar donde se entiende, tú que estás aquí en este altar familiar entiendes que el amor es una decisión. Enséñale eso a tus hijos. Ense manejen esto tú y tu esposo en ese momento uh -huh. cuando venga la intolerancia, cuando venga la intolerancia de los hijos hacia los padres de la pareja, recuerden que ustedes decidieron amar y el amor no busca lo suyo. El amor no es actan el amor perdona. Así es. así Entonces nos damos cuenta que, pues, ¿cómo podemos manifestar el amor de Dios aquí en la tierra? En la parte moral hacia, hacia, hacia la sociedad. Bueno, amando a nuestros prójimos. Entonces, cuando nos damos cuenta y leemos esto, ¿qué Jesucristo hace señal aquí? Ama a tu enemigo. Porque, ¿qué diferencia o qué extraordinario estás haciendo cuando amas solamente a los que te tratan bien? Ama a tu enemigo. Ahora, aquí, cuando hablamos de enemigo, Vea esto, no nos estamos refiriendo solamente a guerras, bueno, un país contra otro país, una guerra aquello, tirándole la piedra al otro, no, no. Cuando hablamos de enemigo, aquí se está refiriendo a aquellas personas que de alguna u otra manera han afectado tus relaciones interpersonales, te han afectado tal vez en tus sentimientos, tal vez hay heridas en el pasado, ¿verdad? Y tal vez dices, yo no quiero ni pensar en esta persona, me irrita nada más escuchar el nombre de alguien. Bueno, ahí hay algo que cuidar, ahí hay algo que mejorar. Y entonces, seguramente no es que declaro, él es mi enemigo, no, pero seguramente hay personas, ¿verdad?, que te vienen a tu mente en esta hora, donde esas relaciones no son saludables en este momento, que han sido dañadas, que han sido heridas. Bueno, ¿qué nos dice la palabra en este tiempo? O sea, ¿Cómo nosotros debemos hacer en, en este tiempo? Porque en los sentimientos naturales de hombre muchas veces queremos pagar la, por la, con la misma moneda, ¿verdad? Que sí, me obró mal, le obro mal, me quitó, le quito, me golpeó, lo golpeo. ¿Sí o no? Eso es lo que la sociedad ha aprendido. Pero, ¿qué nos enseña entonces la palabra de Dios? ¿Cómo nosotros podemos eh, trabajar esto y manifestar el amor a nuestro problema? ¿Cuánto quieren saber y manifestar el amor a nuestro problema? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Número uno, quiero que anotes esto y quiero que presten mucha atención. Lo primero que debes de tener en cuenta es esto: no pagues mal por mal. ¿Me estás escuchando? No pagues mal por mal. Jesús dijo esto, Mateo 5:38. ¿Oíste que fue dicho? Ojo por ojo, diente por diente. Eso lo dijo Moisés. Pero dijo Jesucristo, pero yo os digo, no resistáis al que es malo antes. Ante cualquiera que te hiciera en la mejilla, te, oye, te hiera en la mejilla derecha, devuélvale también la otra. Es decir, en este tiempo nosotros, en lo normal, en, lo, en nuestra carne, quisiéramos, me golpeaste, te golpeo. Me dañaste, te daño, para que sientas y sufras lo que yo sufrí. Eso es lo que el mundo enseña. Más Cristo, ¿qué es lo que te enseñó? Bueno, si te golpearon, ¿verdad? Si te dieron una mejilla, da la otra. Y esto no quiero decir que, bueno, ah, que me golpeé y que todo el mundo haga lo que quiera conmigo. No, ¿qué quiso enseñarnos Jesucristo? Es la esencia de lo que quiso enseñar Jesucristo, ¿verdad? Justamente mostrar el amor de Dios. Sí, así es. Y, y dice la palabra de Dios, que pongas la otra mejilla. Esto han salido tantas... Eh, Controversias y varias, eh, interpretaciones, digamos, interpretaciones sí. sí, que son controversiales una de la otra, pero la verdad que Jesucristo allí te hablaba era de humildad, mm. te hablaba, era de humildad, te hablas de humildad y te habla de, de, de ser misericordioso, como el, nuestro Padre lo es. Si una característica tiene el Señor desde el mismo momento que siendo Dios decidió venir a la tierra por nosotros y hacerse hombre, nos muestra una característica de humildad y de misericordia, porque nosotros no merecíamos que Él viniese a morir por nosotros, pero Él lo hizo. Mucho, 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 algo que pasa mucho en la familia es que los padres eh, y con los hijos tratan de, de, de pagar a veces mal por mal, porque dice, pero es que tú me lo haces y yo no me lo merezco, todo lo que he hecho por ti, esto, lo otro, pero cuando tú amas... Tú decides doblegar, y eso también pasa de los hijos con los padres, de la pareja. Y quiero hoy enfocar mucho esto en la familia, porque cuando hay familias sanas, hay sociedades sanas. Y el amor es uno de los principios que debe desarrollarse desde la familia. Muchas veces, cuando yo, eh, es algo que yo he tenido que trabajar en mi vida, cuando el Espíritu Santo me revela que el amor es una decisión, cuando el Espíritu Santo comienza a confirmarme lo que dice Primera de Corintios 13. Y saben algo, algo que, que, que pasa mucho cuando yo veo una persona que es agresiva, que maltrata, una persona que, que, se, que, que es burlona, que se burla de los demás, yo veo es el hogar ves ese hogar porque son hogares donde nos enseña la verdadera esencia de lo que es amor y nosotros si tú eres un hijo de Dios nosotros los hijos de Dios tenemos que reflejar el amor de Dios, nosotros los hijos de Dios no podemos andar por la vida siendo malos o pagando mal por mal, por mal. nosotros debemos sí. pagar bien aún por mal, debemos amar a nuestros enemigos debemos amar a quien no se lo merece porque Jesús lo y Jesús está en nosotros. Claro, se trata de un principio de humildad, un principio donde tenemos que quitar de nuestra vida el egoísmo, el orgullo. Mira, muchos problemas de lo que está ocurriendo afuera es precisamente por el orgullo. Entonces dice, yo, la gente dice, jamás me doblegaré, jamás mostraré debilidad, jamás mostraré que, que tenías tú la razón. El orgullo lo que hace es romper relaciones. El orgullo te quita y te priva de bendiciones que tal vez Dios tiene para ti y tal vez va a usar un canal de alguna persona, pero por tu orgullo preferiste perder el trabajo. Por tu orgullo preferiste perder un negocio. Por tu orgullo preferiste perder tu familia o tu, o, tu, o tu matrimonio. Por orgullo muchas veces inclusive queremos perder o estamos dispuestos a perder incluso la salvación. ¿Sabes? El principio de Cristo fue la humildad. Eso fue lo que nos quiso enseñar. Que nosotros mostremos y pidamos perdón. O digamos, está bien, me equivoqué. No denota debilidad, denota más bien seguridad y carácter. Esto el mundo lo ve como debilidad, pero nosotros, los hijos de Dios, nos damos cuenta que Dios respalda esto porque es un principio sí, de vida. De hecho, mi amor, aún pedir perdón cuando tú sabes que tú no eres el que te equivocaste. Aún allí, eso es humildad. Porque, ¿sabes algo que pasa? Cuando hay una discusión. Es porque hay dos personas que creen que tienen la razón. Yo tengo la razón y el otro dice, yo también tengo la razón y chocan. Entonces, ¿qué pasa? Siempre los dos están afectados. Siempre los dos son agredidos porque no se toleran. Pero qué bonito cuando alguien, a pesar de que crea tener la razón, diga, pido perdón. Voy a, te pido perdón porque para mí más importante es nuestra relación. Para mí más importante es que el amor de Dios se desarrolle en nuestra relación. Sí, entonces alguien puede decir, bueno, pastor, pero es que yo sí que tengo la razón, de verdad, y tal vez no lo niego, de repente tenías la razón, pero hay un principio de Dios en esto, justamente eh, en esto no pagar mal por mal, ¿verdad? Y amar a nuestros prójimos. Está en Romanos capítulo 12, versículos 18 y 19. Mira lo que dice, presta mucha atención. Si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, si no dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, aquí hay un respaldo de Dios para tu vida. Alguien me dice, bueno, pastor, pero yo de verdad le digo que yo sí tenía la razón, seguramente sí tenía la razón, como muchas veces nos ha pasado. Sabemos que tal vez podemos tener la razón, está bien. Pero, ¿sabes qué? Esto es importante, en cuanto a nosotros dependa. Pues vamos a estar en paz con todos. No por, para qué seguir discutiendo? ¿Para qué seguir mostrando que tú tienes la razón? Ya. Pusiste tu punto, de repente tenías razón. Ok, listo, si Él lo quiso recibir bien, si no lo quiso recibir está bien. Pero sabes qué, si hace injusticia contra ti, si está en contra de ti, lo que sea, descansa en el Señor, que Él es quien tomará justicia. Si estabas tú en lo correcto, pues descansa en el Señor, Él hará justicia. sé, no, en, no entres en discusiones y, y, y en discordia entre tu, entre tu hermano, con tu familiar, para mostrarle que tú tenías la razón. No, el sabio dice la palabra que aprende a callar. El sabio calla, pero el, el, el que es imprudente va a hablar. Y con cada palabra, como lo leímos la semana pasada, es un golpe como martillo, ¿verdad? De, de, bueno, justamente no de sabiduría, sino de necedad. Por eso en este tiempo, en cuanto dependa de nosotros, bueno, vamos entonces a estar en paz con todo. Dice la palabra de Dios en Salmo, porque el Señor es excelso y atiende al humilde más al altivo, de, eh, más al altivo conoce de lejos. Es decir, ¿con dónde Dios prefiere estar? Con el humilde. Entonces, en este tiempo vamos a manifestar el amor de Dios, el amor a nuestro prójimo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ama a tu prójimo, ama a tu prójimo. ¿Y cómo lo vas a hacer? No pagues mal por mal, sino paga bien por mal. ¿Ok? Entonces nos damos cuenta de esto. Número dos, otra cosa, ¿cómo podemos manifestar ese amor a nuestro prójimo? Bueno, no seas parte del conflicto. Escúchame bien lo que te digo. No seas parte del conflicto. Más bien, sé tú el pacificador. Es muy fácil caer en contiendas. En este tiempo es muy fácil caer en contiendas. Ahora, que todo es por redes sociales, es muy fácil caer en contiendas. Alguien escribió algo en la red social, alguien dijo algo, alguien comentó algo, se malinterpreta. Y bueno, ahí se lanzan en discusiones continuas largas, que él me dijo que esto me dijo, que esto no fue lo que te quise decir, pero sí me lo dijiste. Bueno, y ahí empieza todo. Sabes, cuando entramos en esto, entramos en un territorio... ...de la necedad... Así. ...salimos del territorio de sabiduría... Y ...entramos en un territorio de la necedad... ...dice Mateo... ...dice, okay. dice Mateo 5.40... ...y al que quiera ponerte a pleito... ...y quitarte la túnica... ...déjale también la capa... <laughs> qué, qué, ...qué hermoso ¿no?... ...lo que dice aquí el Señor Jesús... ...y es que Él era el ejemplo principal de esto... ...Él tenía a Judas al lado... Y sabiendo lo que Judas estaba haciendo, él reflejaba su amor. Esto es algo que debemos aprender. Nosotros debemos aprender a dejar y a descansar en Dios, a dejar la, la, los conflictos, salirnos del conflicto y dejar todo en manos de Dios. Porque ¿qué sabes tú? Si tal vez y esto hay una parte en la palabra de Dios que lo dice, si esa persona después cambia el señor cambia ese corazón porque dios tiene la dios tiene tiene la eh, eh, digamos el poder de hacerlo de cambiar un corazón que, que está en enemistado contigo un, un corazón tal vez que está en contra de ti y tal vez esa persona más adelante sea tu amigo sea tu apoyo nosotros tenemos que aprender a salir del conflicto la vida da muchas vueltas mis hermanos y realmente cuando te das cuenta Aún cuando pierdes, un familiar muere, parte de esta tierra, tú dices Dios, y yo pasé tanto tiempo enemistado con Él, en conflicto, pudiendo ser yo el agua que apagara ese fuego. Porque para que haya conflicto se necesitan dos fuegos, pero es necesario que haya alguien que tenga la humildad de salir, de salir de esa situación. Y el que tiene la humildad, para el mundo lo va a ver, vuelvo y repito, como una debilidad. Porque tengo que decirlo, porque muchas veces así lo ve el mundo. Pero te digo algo: la, eh, el respaldo del cielo está sobre los humildes, más el altivo, como lo acabamos de leer, Dios lo ve de lejos. Entonces, en ese tiempo es importante ser pacificador. Mira, hay presión. La presión está, tal vez un conflicto familiar, tal vez incomodidades entre personas, algunas personas, relaciones, lo que sea. Hay, hay una presión y tal vez esa presión, la manera para salir de esa presión es una discusión. Cuando ya no hay nada que hablar, nos empiezan a discutir. Pero, ¿sabes qué? Es allí donde yo te quiero decir algo. Busca el territorio de la sabiduría. En el momento que entras en el territorio de la necedad o la discusión, en ese, en ese territorio lo que te espera es muy malo. Vas a dañar relaciones, como lo decía mi esposa ahora, vas a dañar relaciones que mañana tal vez te puedan bendecir. Entonces, en ese momento tú tienes que ser sabio y decir, ya va, yo prefiero callar. Espero que se bajen las aguas por amor a ti mismo, por amor a mí mismo en mi corazón, por amor a Dios. Allí estás manifestando el amor, porque no sea, tú estás poniendo en un, en un conflicto también a esa persona. ¿Cómo tú le manifiestas el amor a alguien? Cuando quiere insultarte y todo aquello, pero ¿cómo tú le manifiestas el amor? ¿Sabes? Yo te amo y ¿sabes cómo yo manifiesto tu amor? Me callo, me salgo de esta discusión. Por qué? Porque no te voy a poner en el territorio donde tú empieces a hablar maldiciones. No sé. Yo manifiesto mi amor a ti cuando yo me salgo de esta de esta discusión. O Entonces sea, es importante. Sí, pero que salirse, en cuenta. algo importante es salirse con la actitud correcta. Claro. No, no salirse, pero bueno, te muestro que yo tengo la razón y te ignoro. No, no, no. Si no. Eres un inmaduro. Sigue sí, peleando tú sigue solo. Sigue peleando tú solo. No, esa no es la actitud Así porque es. eso no es amar. Amar es que yo, me doblego, bueno, tal vez esto está diciendo algo que yo no conozco. Déjame tratar de tolerar y, y, y me callo. Y, y ya, y dejo que el Señor obre en la vida de esa persona y mi vida. Claro, claro que sí. Entonces es importante. Mira, Mateo 5, 9 dice ¿no? así: Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Ves? Entonces, cuando veamos el versículo anterior, como iniciamos, bueno, el que, el que no conoce el amor, ¿verdad? No ha conocido a Dios, porque somos hijos de Dios. Entonces, eso está muy ligado. El ser manso y pacificador denota algo: denota amor revelado de Dios a nuestra vida. El que verdaderamente se le ha revelado el amor a Dios no pierda el tiempo en discusiones. El que se le revela verdaderamente el amor de Dios no pierda el tiempo en pleitos ni en contiendas, sino más bien busca a pagar ese fuego, ¿verdad? Y que haya bendiciones a cada quien. Entonces nos damos cuenta, podemos ver, vuelvo y repito, lo que, cómo podemos amar a nuestro prójimo. No pagues mal por mal, eh, no seas parte del conflicto. Y número tres, da una milla más. Da una milla más con esa persona. Eso es parte de mostrar nuestro amor. Mateo 541. Quiero que dice? se me fue el, el micrófono de acá. ¿Se me, ¿Me puede ayudar con otro micrófono allí? Bien. Eh... Ajá, le decía Mateo 5, 41 y 42 dice, y cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con él dos, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de eh, ti prestado, no se lo rehúses. Entonces es importante que podamos entender esto en cuenta. Y me disculpo ahorita lo del micrófono acá, pero me desconcentré un poquito, pero quiero enseñarte este principio importante acá. Sabes, en la sociedad y en la vida, una de las maneras donde nosotros vamos a manifestar el amor de Dios es estando con nuestro prójimo y manifestarle, sabes que si quieres ir conmigo, bueno, yo voy más contigo. En otras, partes, en otras palabras, estamos diciendo, sabes, te doy de mi tiempo, te doy de mis fuerzas, te doy de lo que yo soy. Eso es para manifestación del amor de Dios. Sí, así es. Nosotros debemos aprender a honrar a todas las personas. Jesús da un ejemplo de esto y lo que él hacía era... Que... que lavaba los pies de sus discípulos. En un momento les dijo, siéntese y lavó los pies de sus discípulos. Eso demostrando lo que es el servicio. Yo sé, Jesús sabía quién era él. Es más, cuando los fariseos le preguntaban, ¿quién eras tú? Yo soy el que soy. Sí. Yo soy el Hijo de Dios y eso era lo que molestaba a los fariseos, que Él sabía quién era, Él tenía una identidad. Escúchame bien algo, cuando tú das un servicio, eso no te está robando a ti tu identidad. No debería robarte ni tu llamado, ni tu posición delante de Dios, ni lo que Dios tiene para ti, no, todo lo contrario. Cuando tú sirves, dice Jesús, Jesús dijo en un momento, que en el reino de los cielos, el que más tiene es el que más sirve. Es. Y esa es parte de mostrar el amor de Dios. No oh, Trata a todos tus semejantes como tú quisieras ser tratado. A todos, sin, sin, sin discriminación. No es que este lo trato bien porque es mi jefe, porque esta persona tiene un lugar, una posición de altura y a este sí lo trato bien. No sabemos qué vueltas da la vida y discúlpame mi amor, pero quiero contar brevemente este testimonio. En un momento de mi vida serví a alguien que, que tenía bajos recursos, una persona de muy bajos recursos y, y le apoyé, le apoyé para que fuese bendecido a través de, una, de, de un procedimiento médico muy costoso y pudo ser bendecido a través de la Fundación Vino Nuevo de donde soy directora. Y después pasan los años y para mi sorpresa, en un momento de mi vida donde yo le decía al señor, señor, necesito ingresos para celestial, como siempre, susténtanos, señor, esta persona se comunica conmigo de la nada y me y me dice le quiero bendecir no he olvidado lo que usted hizo por nosotros y para mi sorpresa Dios había bendecido tanto a estas personas a, tanto económicamente que me dieron creo que la, la ofrenda una de las ofrendas más grandes que Dios ha traído a mi vida y sabes por qué porque en un momento le bendije con amor sin ver su posición y esto es algo que tú tienes que, que entender tú tienes que amar y aprender a soltar a soltar tu posición y nos damos cuenta que acá nuevamente sale resaltar algo y es la humildad dar una milla más es un acto de humildad y si nos damos cuenta qué nos enseña todo esto que el amor verdad viene de, eh, 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 intrínsecamente ahí viene la humildad el amor amar es humildad ¿Verdad? el verdadero amor el amor de dios un amor genuino un amor puro porque el amor que va con un interés te quiero porque hay algo que tú me vas a dar eso no es amor de dios eso es un interés el amor puro el amor que viene de parte de dios es un amor humilde un amor que prefiere sacrificar como lo leímos en primera de corintios un amor que todo lo soporta que todo lo sufre porque hay amor allí entonces es importante que tengamos cuenta, o sea, damos una milla más porque amamos, porque queremos dar más de nosotros. Entonces es importante que quiero que lo tengas en cuenta. O sea, ¿cómo manifestamos el amor a nuestro prójimo? Da una milla más con tus empleados, con tus compañeros de trabajo, con tus hijos, con tus familiares. Es muy importante. Y número cuatro, pues cómo manifestamos ese amor, muy fácil y muy importante también, no podemos dejarlo por fuera. Un mandamiento, fácil, no matarás. Fácil, pero... Algo que ocurre mucho. Todos los días se están asesinando personas. Y lo más tremendo de esto es que cuando hablamos de matar, Cristo, ¿verdad? Cuando vino a la tierra, amplió este mandamiento. En, en el libro de Éxodo, cuando ya se habla de este mandamiento, no matarás, estaba refiriendo específicamente a la muerte física. Sabemos y condenamos la muerte física, pero Cristo en su venida, ¿verdad? Él habló y expandió esta, este territorio de, del no matarás a algo más, más específico. Mira, Mateo 5. 21, que dice así, recuerden que hace mucho tiempo, esta es la idea de traducción lenguaje actual. Recuerden que hace mucho tiempo Moisés dijo: No maten, pues si alguien mata a otro, será castigado. Pero ahora yo les aseguro que cualquiera que se enoje con otro tendrá que ir a juicio. Cualquiera que insulte a otro será llevado a los tribunales. Y el que maldiga a otro será echado en el fuego del infierno. En otras palabras, las fronteras de, esta, de este mandamiento, Cristo la amplió y ya no, se, no, no es necesario ir vamos a decir matar a alguien físicamente en el momento que te enojaste con tu prójimo en el momento que insultaste a tu compañero a tu esposa le hablaste mal a tus hijos al vecino a, a, bueno al policía a quien sea en el momento que hiciste eso sabes cómo lo notó el cielo como que lo acabas de asesinar, como que lo acabas de matar. En otras palabras, pone igual en la balanza al que le disparó a alguien y lo mató, al que le dijo y lo insultó con palabras. Entonces, cuando nos damos cuenta de esto, ¡guau! Wow, ¡Qué tremendo esto! Entonces, ¿qué debemos hacer? Cuidar nuestra lengua, <laughs> tener la sabiduría para no usar nuestra boca para maldecir al prójimo, maldecir a nuestra familia, aunque sea como muchos dicen: No, pero era echando broma. Echando broma, muchas relaciones se han tenido que romper. Sí, sí, y echando broma sale realmente lo que hay en el corazón. <laughs> realmente esta, esta, esta guía de principios de vida morales no podía terminar sin que nosotros habláramos del principio más importante en la moralidad, y es el amor, el amor del que nos habla Dios, el amor que va más allá de cualquier circunstancia adversa. El amor que nos enseña a ver con los ojos de Dios. Así que yo, nosotros esperamos que este principio sea edificado y sea desenvuelto en tu vida, en el poderoso nombre de Jesús y en tu familia. Claro que sí, cuando nos damos cuenta y vemos todo el plano general, todo lo que hemos hablado en esta semana radica en algo, en el amor. Fuera del amor, nada puede ser. Porque es el amor de Dios. A este amor nos estamos refiriendo. Al amor de Dios. Tú podrás tener todo, como dice la palabra de Dios. Podrás ser el mejor del mundo. Podrás tener todo el dinero del mundo, la fama. Podrás hacer todo. Hablar lenguas angelicales. Sí, pero si no tienes amor, nada te sirve nada te sirve, porque el amor es lo que va a sustentar todo. El amor va a sustentar tu matrimonio, el amor va a sustentar tu negocio, el amor va a sustentar tu ministerio, el amor va a sustentar tus relaciones. Todo esto es importante, el verdadero amor. Por eso, mis queridos hermanos, yo creo, y vuelvo y repito, si nosotros hiciéramos y cumpliéramos todos los mandamientos de Dios, todos, absolutamente todos, wow, qué sociedad tan grande tendríamos hoy en día. Por eso Cristo va a venir, va a venir a restaurar todas las cosas, pero atención, Acá alguien puede decir, bueno, pastor, pero nada, entonces yo no me voy a preocupar de esperar a que Cristo venga. No te voy a decir algo: el mundo está en conflicto, sí, el mundo está viviendo muchas cosas, pero nosotros que somos el pueblo de Dios. En la iglesia de Cristo, los hijos de Dios, no tenemos por qué padecer este tipo de cosas. Escúchame lo que te voy a decir. Ciertamente hay cosas que van a suceder a nuestro alrededor que tú no tienes control de ella. Alguien te puede hablar mal, alguien te puede insultar, alguien te puede robar, alguien puede pasar. En el mundo, dijo Cristo, que tendríamos aflicciones, lo sabemos. Pero lo que nos, de nosotros depende, en mi matrimonio. Con mis hijos, estas cosas no deberían de suceder. No, y aún con mis amigos, con el entorno en general. Claro que sí. ¿Por qué? Porque esto primeramente se tiene que revelar a tu vida. Nosotros se tiene que revelar y nosotros aportar nuestro grano de arena. ¿Por qué? Por el principio divino del cielo de manifestar mi amor a otros. Y recuerda lo que dice la palabra de Dios: todo lo que el hombre sembrare, esto segará. Siembra amor con tus vecinos vas a cegar amor, siembra amor a tus empleados, vas a cegar amor, siembra amor con tu jefe, vas a cegar amor, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, donde quiera que te mueva, siembra el amor, no, cajes, no caigas en, en pleitos, contiendas, discusiones, siembra el amor, siembra la paz. ¿Qué vas a cosechar para ti y para tu familia? ¿Qué vas a cosechar para tu negocio? ¿Qué vas a cosechar para tu vida mientras estemos aquí en la tierra? pues la manifestación y la plenitud del amor de Dios en tu vida nosotros queremos que esta palabra sea de bendición para ti esperamos que esta palabra te haya bendecido grandemente porque esto si lo recibe va a cambiar tu vida y tu familia levanta tus manos allí vamos a empezar a declarar el amor de Dios que se manifiesta el verdadero amor de Dios Padre en el nombre de Jesús te doy gracias porque el amor más incomparable incomparable es tu amor por nosotros que diste a tu hijo por nosotros Señor, gracias por eso. Nosotros queremos seguir tu ejemplo y tus mandatos. Señor, tus normas de vida aquí en la tierra. Oramos, Señor, para que nos des la sabiduría, Señor, para tener el discernimiento y saber cuando nos apartamos de las sendas del amor. Y, para, y entonces danos la fuerza y la sabiduría para volver a ella, Señor, para ser pacificador en medio del conflicto, para poder amar a pesar de que no me traten bien, a pesar de que nos persiga. Señor, nosotros hoy decidimos amar, amamos a nuestros amigos y aquellos que nos han dañado también extendemos nuestro amor porque Señor, porque tú eres amor, te bendecimos Señor y te damos gracia, manifiesta tu amor y revela esto en nuestros corazones cada día en el poderoso nombre de Jesús. Yo declaro que la paz y el amor de Dios está en tu casa, en tu familia, sobre tus hijos. Declaro que los cielos se abren sobre tu casa, que la manifestación del amor se va a, ver, va a ver visible, que todo temor, que todo miedo, que todo conflicto, todo odio, todo rechazo se va de tu casa en el nombre de Jesús y es el Espíritu Santo que empieza a obrar en tu vida. Amén, amén. Así declaramos esta palabra, declaramos que el perdón viene hoy en tu familia. Si hay proconflicto entre ustedes, hoy decidan amarse y perdonen, perdonen y amen de forma genuina. Queremos bendecir sus vidas y esperar que cada uno de estos principios que hemos compartido en estas cuatro semanas hayan sido de edificación y bendición para ustedes. Y no te quedes solo con esto, sino también compártelo, porque hay muchas personas que necesitan escuchar esta palabra. Así es. Así que espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Desde este lugar queremos cada día compartir contigo. Te invitamos para que nos sigas en las redes sociales, en nuestra iglesia en línea, para que seas parte de todo lo que Dios está hablando en este tiempo. Y de aquí, desde Vino Nuevo. Seguimos creyendo la visión que Dios nos ha dado, a ser discípulos de Jesucristo. Queremos que te parezcas más a Él, queremos que tu familia se parezca más a Él, queremos que vivas bajo la bendición que Dios tiene para ti. Buenas noches para todos, que el Señor les bendiga. Será hasta la próxima semana. Bendiciones.